Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo DIY. Hoy vamos a hacer un DIY un poquito más sencillo de lo que venimos haciendo. Es verdad que hemos hecho unos DIYs muy chulos últimamente, pero que tenían cierto grado de complicación. Y bueno, hay que mantener el espíritu DIY con el que nació este blog, que era siempre cosas relativamente fáciles y sencillas. Bueno, hoy vamos a recuperar ese espíritu, pero que sepáis que tengo DIYs pendientes de hacer que van a estar muy chulos. Haceros con máquina de coser si podéis también. Y el DIY de hoy vamos a necesitar solamente estos materiales. Unos pantalones que queráis customizar, una tira de strass, una aguja y un hilo. Lo que vamos a hacer es customizar de una forma muy sencilla los bolsillos de los pantalones. Ya hemos hecho otros DIYs aquí en el que hemos customizado bolsillos de pantalones, en concreto por la parte de atrás, ¿verdad? Os enseñé uno en el que poníamos unos pins, dejaré el link por aquí, y otro en el que cambiábamos, sustituíamos esta tela por otra. Os dejaré también el link por aquí. Entonces, en el DIY de hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla, como añadir una tira de strass, que es algo relativamente fácil de encontrar. Es una tira que tiene una serie de brillantitos o piedrecitas que sirve para decorar, para hacer collares, para un montón de cosas. Vamos a aprovechar la curva que tiene aquí, ¿no? Cualquier bolsillo de cualquier pantalón, ¿eh? Es algo bastante sencillo. Y le vamos a añadir este pequeño detalle de brillo, ¿eh? Que podéis observar así. ¿Veis qué sencillo? Entonces, la idea es añadirle este pequeño detalle en los dos bolsillos delanteros, ¿veis? Como os he enseñado uno, y aquí os enseño, a ver si me queda un poquito mejor la muestra, el otro bolsillo, cómo quedaría por aquí. Entonces, en la parte de atrás del pantalón, que es donde normalmente las marcas suelen hacer gala, ¿no? Y suelen lucirse un poco más con dibujos, con bordados, etcétera, creo que podéis utilizarla también, esos bolsillos traseros, para decorarlos con este strass. En el caso de los bolsillos que tengo yo, que son unos de Springfield, en concreto estos pantalones, voy a aprovechar estas rayitas, ¿veis? Que tiene aquí en la parte de atrás estos bolsillos, para añadirle un detalle muy sutil de strass, por ejemplo, en una de esas tiras, ¿no? No quiero recargar los pantalones porque la intención no es recargarlos, sino añadirle un pequeño detalle que realmente marque esa diferencia y los haga un poquito más personales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a coser, ¿no? Entonces, como veis, estas tiras de strass, como podéis observar más de cerca, tienen pequeños agujeritos entre sí, que es donde vamos a ir cosiéndolo, ¿eh? Y es relativamente, aunque es de plástico, ¿verdad? Y con piedritas, es relativamente fácil de coser. Bueno, chicas, en este intermedio yo he seguido cosiendo, ¿verdad? Y es que es muy sencillo, porque ahora os voy a enseñar de cerca el strass, os lo vuelvo a enseñar por si acaso, ¿veis? Cómo tiene unos pequeños rayitas ahí, que es donde voy cosiendo y lo vas cosiendo al pantalón, y es que es tirado, o sea, no podría ser más fácil, nunca me hubiera imaginado que iba a ser una cosa tan sencilla. Entonces, así veis cómo queda este primer detalle, ¿verdad? Y aquí un segundo detalle del bolsillo. Entonces, ahora simplemente voy a recortarlo para que veáis cómo quedan los dos bolsillos. Así de monos me van a quedar estos dos bolsillos delanteros, que podría ser una opción, simplemente algo tan sencillo como esto, pero mirad qué guay queda cuando llevéis unos pantalones, por ejemplo, os ponéis las manos así en plan chulis, ¿no? En el bolsillo, y mirad qué chulo queda el efecto, ¿verdad? Voy a continuar haciendo este otro detallito sencillo en la parte de atrás. Y ya hemos llegado al final del DIY, no os he enseñado mucho porque es que realmente no tenía nada más que ir cosiendo, ¿no? Y tampoco os voy a quitar más tiempo, pero sí que quería que vierais cómo queda el resultado final, los dos bolsillos que os he enseñado y el pequeño detalle, ¿verdad?, en los bolsillos de atrás. Entonces, estos pantalones hay que verlos puestos y os los prefiero enseñar en algún look que saque en el blog, os los enseño cómo quedan puestos. Ya habéis visto que es muy sencillo, he necesitado exactamente medio metro de strass y me ha sobrado esto, ¿eh? O sea, medio metro, no hace falta que compréis más. Lo podéis encontrar en mercerías, en tiendas también así de abalorios, imagino que lo venderán, y hay de muchísimos tipos, o sea, podéis hacer maravillas, podéis customizar un montón de cosas. Imaginaros, por ejemplo, una raya de strass así finita, por todo el lateral del blog, iba a decir, lateral del blog, en el lateral del pantalón. Imaginaros, qué bonito podía quedar así, una línea fina en un lateral, yo creo que podría quedar súper chulo. Un poquito más de paciencia para ir cosiéndolo poco a poco, pero os aseguro que esté rápido, así como os digo siempre cuando algo se tarda mucho, esto está tirado, ¿sabes que es tirado? O sea, podéis ir simplemente los agujeros haciendo una, o sea, no hace falta ni que reforcéis el mismo agujerito varias veces, aunque podéis también reforzarlo un par de veces, por ejemplo, cada 3 o 4 piedras reforzáis un poco, 3 o 4 reforzáis, y de verdad que quedaría súper chulo esto. El que se anime y lo haga, por favor, que me lo enseñe. Ya no os quiero decir nada más, simplemente gracias por volveros a pasar para ver un DIY y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!